Estamos con el gobernador Alfredo Cornejo como parte del ciclo de entrevistas de los Andes por los 35 años de la democracia. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, en realidad la idea es hablar un poco de cómo vivió aquel momento, ¿no? En 1983, el primer voto, ¿no? Votó por primera vez y qué sintió primero el 30 de octubre y después también el 10 de diciembre, ¿no? Cuando asume Alfonsín. Bueno, yo tenía apenas 20 años, ¿no? Con lo cual es una experiencia muy buena, reconfortante, volver a tener la libertad de elegir las autoridades, de elegir el presidente, el gobernador, bueno, y un sistema de ideas que de alguna forma representa la democracia. Sentí con felicidad y lo he ido valorando con el tiempo, con el paso del tiempo, todo lo que habíamos perdido en materia de libertades. Mi primera sensación, yo me incorporé a la vida pública en el 83, 82, después de Malvinas, y luego en el 83, muy plenamente en la facultad, ¿no? Cuando inicié la facultad y todavía había un gobierno militar. Y si bien había un gobierno militar, un gobierno que estaba muy débil, entregando el poder, pero muy débil es una forma de decir, había siempre la amenaza de que esto era un periodo recurrente y que recurrentemente volvíamos nuevamente a una interrupción democrática, así que siempre había incertidumbres con eso. En el 87 hubo levantamientos militares, en el 89 también, etc. Con lo cual, visto a la distancia, ahora se ve una democracia donde no hay dudas sobre el sistema democrático, pero en ese tiempo habían incertidumbres, algunos miedos, algunos temores, ¿no? Usted empezó a militar en ese momento. ¿Por qué se hizo radical? ¿Por qué? ¿Por herencia familiar? ¿Porque lo cautivó Alfonsín? Un poco por herencia familiar. Mi papá, yo digo que era más bien más antiperonista que radical, pero sí provenía un poco de una familia de radicales, pero mi principal motivo no ha sido familiar, sino ha sido Alfonsín. Yo salí del servicio militar, es una anécdota muy representativa del país de ese tiempo. Yo me fui el día de mi cumpleaños, el 20 de marzo del 82, y el 2 de abril el ejército invade Malvinas. Y yo era la última camada que me iba y quedaban los nuevos. Y los que nos íbamos, en mi criterio, estábamos muy poco preparados para una guerra, con lo cual los que llegaban estaban mucho menos preparados para esa guerra. Entonces llegué a mi pueblo, llegué a Eugenio Bustos, y veía que todo el mundo estaba muy entusiasmado con la invasión a Malvinas. Vi el momento de efectismo y de populismo de Galtieri y de los militares, tratando de ganarse al pueblo con una reivindicación histórica, pero yo sabía que no estábamos en buenas condiciones. Y allí, en el diario Los Andes, que era el único que había en ese tiempo, leí declaraciones de Alfonsín que estaban entre medios de toda una serie de dirigentes políticos que estaban a favor de la invasión y de la guerra, la de él que decía que era una locura, que no estábamos preparados, que el ejército, que era un desatino, buscar por vía de una guerra recuperar Malvinas. Y me identifiqué un poco con esa opinión de alguien que remaba contra la corriente, porque de alguna forma la opinión pública, relativamente manipulada en ese tiempo, estaba a favor de la guerra, ¿no? Entonces lo empecé a seguir, averigüé quién estaban con Alfonsín. Bueno, en general los dirigentes radicales no lo conocían mucho, Alfonsín, los pocos dirigentes que habían en el pueblo. Y había una persona que es el papá de Rodolfo Suárez, que es el actual intendente de la ciudad capital, farmacéutico,
que es Ulpiano Suárez, se llamaba, que era el que estaba con Alfonsín en mi pueblo, en realidad en la consulta, lo fui a ver a la farmacia y entonces él empezó a organizar una visita de Alfonsín a San Carlos. Finalmente la logramos y Alfonsín, que andaba visitando el país, llegó al pueblo también. Y así sucesivamente me fui involucrando. Después entré en primer año de la Facultad de Ciencias Políticas en marzo del 83 y allí me vinculé con el Centro de Estudiantes, etcétera, y con la agrupación radical que era Franja Morada, y bueno, ahí fui delegado de curso, etcétera, y me empecé a involucrar más aún, ¿no? Esa democracia era como exigente, desbocada, ¿no? ¿Se imagina haciendo lo mismo ahora? En primer lugar, son dos contextos distintos. Hoy hay un desencanto con las instituciones políticas en general. En ese momento, muy por el contrario, había una esperanza en ello, ¿no? 83, 84. Hoy el desencanto es un desencanto que tiene el mundo con, en general, con las instituciones políticas. Y creo que hoy en general los políticos, los líderes, hombres o mujeres, no concitan a las grandes masas. En ese momento Alfonsín, yo recuerdo, hizo un acto casi espontáneo, con muy poca movilización, y juntó en Mendoza, estaba llena la calle Las Heras, Las Heras y San Martín, en un acto impresionante, que recuerdo en el 83. Pero también la 9 de julio en Buenos Aires, ¿no? Más de 1 millón de personas casi espontáneamente, ¿no? Y también lo hacía el Partido Justicialista, ¿no? No solo el radicalismo, también el justicialismo con Luder a la cabeza hizo un acto en el 9 de julio. También, si no llegó a 1 millón de personas, estuvo cerca, ¿no? Hoy nadie espontáneamente haría una manifestación de ese tipo. Los que hacen manifestaciones son generalmente de aparatos muy rentados, gremios o partidos que tengan realmente recursos para poder movilizar a la gente y llevarla movilizada, no espontáneamente que va a ese lugar, con lo cual los contextos son absolutamente distintos. Creo que esos contextos son los que muestran un poco ese cambio en estos 35 años, ¿no? Que el principal cambio es que había muchísimas esperanzas en las instituciones políticas y hoy hay bastante, bastante desazón, desaliento con las instituciones. Creo que se valora la democracia como el sistema más equitativo y la verdad que creo que la democracia en la Argentina en estos 35 años tiene un balance económico y social negativo, es decir, hay pobreza y hay desigualdad de ingresos, y ese balance necesariamente lo hacen las generaciones que se entusiasmaron con la democracia al principio, que son los que tenemos más de 50 años, y las generaciones inferiores a nosotros, que ya vivieron y nacieron a su vida pública en democracia, tienen menos valoración por la democracia, pero no se imaginan en otro sistema que no sea el democrático, ¿no? Con lo cual el balance es, por lo menos, con una vertiente positiva, que hay mayores libertades, que se ejercen, que los ciudadanos tienen lugares donde ejercer sus y reclamar por sus derechos. Creo también que hay un balance negativo, que la democracia ha tenido líderes políticos que no han hecho docencia cívica todo el tiempo, sino que muchas veces han dado más bien malos ejemplos en materia de corrupción, de transparencia y de discurso demagógico, ¿no? Por ejemplo, nunca los líderes de hoy no le han recordado a los ciudadanos que además de derechos tienen obligaciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, el balance tiene su perspectiva positiva, pero también tiene su perspectiva negativa en esto de obligaciones y perspectiva negativa en un balance social y económico donde la Argentina nunca encontró un modelo de desarrollo consensuado que se sostenga en el tiempo, con una política exterior sostenida en el tiempo, como si han encontrado otros países
comparados con Argentina, porque Chile, Colombia, la propia España, esos tres países al principio de la democracia estaban desde el punto de vista económico y social peor que la Argentina, y hoy esos tres países desde el punto de vista económico y social están mejor que la Argentina. Algunos con problemas graves, como fue Colombia, con guerrilla, con paraestatales, con paraestado, pero han podido salir porque sus líderes han buscado grandes acuerdos en el marco de la democracia. Chile, porque tiene una política económica y una política exterior permanente y sostenida en el tiempo como política de Estado. Y España, otro tanto, además de toda la ayuda que España ha tenido de estar en Europa. Pero los tres países estaban por debajo de Argentina al inicio de la democracia, ¿no? Y en materia económica y en materia social. Con lo que dice, entonces, aquella frase, aquella ilusión de Alfonsín de que con la democracia se come, se cura y se educa, todavía no lo logramos. Eso es muy interesante cómo él, en forma didáctica, trataba de vincular la vida cotidiana de las personas, las cosas sencillas de todos los días, con la valoración de la democracia. Y creo que fue efectiva al explicarlo. Está claro que luego fue el chascarrillo permanente de la oposición a tratar de... convengamos que hoy la democracia en la Argentina en general da baja calidad educativa, pero ha sido el Estado, no la democracia, mal administrado. Hoy, si bien hay poca gente que sufra la desnutrición y demás, porque en el mundo también hoy día los alimentos son cada vez más baratos, y en la Argentina en general, hoy nutrirse relativamente es más fácil, pero tampoco todo el mundo accede a la comida adecuada. Hay una minoría, pero una minoría todavía, que es vergonzoso, que no acceda a la comida, a comidas nutricionalmente. Y la salud, otro tanto como la educación, en general la salud, nunca hubo un acuerdo de como sí hubo en algunos otros países. Ha sido, creo, de los sistemas donde el mundo no ha encontrado un lugar adecuado, de un punto medio. Nuestra salud es una mezcla de obras sociales, algunas muy bien administradas, otras muy mal administradas. Salud pública en algunas provincias con mayor calidad, en otras con muy baja calidad. Con lo cual el balance es, yo diría que no se lo atribuiría a la democracia, que una democracia se come, se cura y se educa, sino que la democracia requiere de líderes que sean buenos administradores y no buenos políticos solamente, no buenos políticos para ganar elecciones, sino buenos administradores en sistemas como son tan sustantivos y tan básicos como son el de la educación y el de la salud, ¿no? Y el de la alimentación, como para redondear esa frase didáctica de con la democracia se come, se cura y se educa. Los indicadores sociales del principio de la democracia y de estos a 35 años no son buenos. Hace 35 años había una clase media más fuerte en materia de ingresos. La educación en la Argentina en la década del 70, antes de la dictadura, y al principio del 80, era admirada por otros países de la región, y hoy está en franco deterioro, por más que es uno de los países latinoamericanos que más invierte en educación. Y la salud, lo que dije, estas políticas son las sustantivas en la redistribución de ingresos, ¿no? Yo creo que la política social más importante del Estado es la educación, y si no funciona bien el Estado para esa política, no nos alarmemos por tener 30% de pobres. En los 30% de pobres hay una cifra que surge de la inflación, de las inestabilidades económicas, pero hay otra cifra que surge de pobres estructurales que no pueden acceder al empleo en cualquier economía, en una buena economía o en una mala economía, porque no tienen buena educación, ¿no? Entonces, creo que el balance social y económico es negativo.
no se lo atribuiría a la democracia, se lo atribuyó más bien, insisto, a malas administraciones de gobiernos nacionales y en particular de muchos gobiernos provinciales que no han invertido bien sus recursos en estos sistemas, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál considera usted que ha sido el momento más oscuro, en el que más corrió riesgo la democracia argentina? ¿Y cuál ha sido a su vez el mejor? Es en el que la democracia se vivió plenamente en estos 35 años. Yo diría que, bueno, han habido puntos cúlmines. Uno es las intentonas militares, y dentro de esas intentonas militares sus fracasos, por lo cual quizás esas intentonas tuvieron su lado negativo y también su lado más positivo, que no prosperaron, ¿no? Intentonas de golpes de Estado, como fueron con Rico y con Seinen Lee, ¿no?, liderados por los Cara Pintada. En general, después hay muchos puntos negativos que tienen que ver con la corrupción estructural que ha vivido la Argentina con democracia. Eso no quiere decir que con dictadura no lo haya vivido. Al contrario, creo que hoy está probado que también los gobiernos militares tenían una altísima corrupción, ¿no? En materia de el poder absoluto también los corrompía. Y tampoco tenían un modelo de desarrollo, ¿no? Ahora, la corrupción yo creo que ha sido estructural, ha sido un punto de los puntos más negativos de la democracia argentina. Otros puntos positivos son las propias elecciones y cambios de ciclo que han habido. La irrupción de Alfonsín, que llevaba todas las de perder en el 83 y ganó, yo creo que fue un punto muy positivo. La irrupción, digo, en el sentido que parecía que había un partido único, que era el que los militares generalmente proscribían, y que muchas veces eran salvados por los militares en los golpes de Estado, porque el peronismo más de una vez, o en el caso de Isabel Martínez de Perón, no hubiese ganado una elección si los militares no lo hubiesen golpeado. La dejaron como víctima, y en realidad era un gobierno que iba Franco a perder esa elección, o sea, lo salvaron los militares con ese golpe al peronismo. Y como lo salvaron, se entendía que iba a volver a ganar el peronismo, y sin embargo la irrupción positiva fue que ganara Alfonsín, cuando todo el mundo opinaba que a mí me gusta Alfonsín, pero va a ganar el peronismo, y finalmente ganó Alfonsín, ¿no? Y eso creo que fue muy saludable para la democracia en el inicio. Y después han habido señales positivas en algunas provincias, como en Mendoza, pero también en otras provincias del centro, que han logrado, algunas de ellas, alternancias en el gobierno. Y yo lo veo como una de las irrupciones positivas que da la democracia. Que los ciudadanos puedan elegir entre proyectos distintos, de distintas vertientes partidarias e ideologías, puedan ir alternando para justamente generar que quien esté en el gobierno tenga que hacer esfuerzo por hacerlo mejor para él. Y eso, han habido algunos casos positivos en Santa Fe, han habido casos positivos en Mendoza, han habido casos positivos en Córdoba, incipientemente en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, y creo que esos han sido también puntos positivos, ¿no? El balotaje de Macri también lo valoro como un punto de inflexión, donde la democracia dio el marco para que los ciudadanos generaran cambios de signo político. Después, bueno, el éxito de esos gobiernos depende de tantos otros factores, lo veo como positivo en materia electoral, ¿no es cierto? Que
Hay países que están en democracia, caso quizás más típico es el de México, han estado en democracia por muchos años, han elegido sus gobiernos, pero han sido partidos únicos, ¿no? Recién ahora se están viendo eso. En Argentina íbamos rumbo a cosas de ese tipo, y en algunas provincias estamos, en algunas provincias, en ese esquema, pero en otras se ve la alternancia y se ve esa, donde la democracia ha permitido esos cambios de orientación. Bueno, buenas. Muchas gracias por habernos atendido y por su opinión sobre estos 35 años de democracia. Muchas gracias a ustedes. Es saludable que nos repasemos cómo hemos funcionado en estos 35 años.